Buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 111 de Demoliendo mitos de la política en vivo a las 11 y cuarto, 11 y 15 minutos de la noche aquí en Berlín, en una gélida noche berlinesa. Comenzamos una transmisión en la cual vamos a establecer el foco en el peligro nuclear. Nada más y nada menos en la transmisión de hoy vamos a establecer el foco en el peligro nuclear a raíz de episodios, a raíz de acontecimientos suce sucedidos en las últimas 24 Horas, quizás 48 horas también en los sucesos acaecidos en los últimos, durante los últimos dos días, ligados a la posibilidad de una guerra nuclear de manera directa como de manera indirecta. Ya vamos a presentar eh, esto, porque una guerra nuclear o un incidente nuclear no puede comenzar única y exclusivamente eh, a partir de un ataque premeditado con una bomba nuclear, con un misil nuclear, sino que también aparecen otras posibilidades y en los últimos días presenciamos hechos ligados a este otro tipo de posibles incidentes nucleares con motivo de la guerra. Así que, como de costumbre, queridos demoledores y queridas demoledoras, en la transmisión de hoy vamos a concatenar el análisis militar con el análisis político, porque como siempre recuerdo aquí en este canal, como en todas mis clases, lo político y lo militar representan dos caras de la misma moneda, representan dos dimensiones de análisis del mismo objeto de estudio. ¿Y cuál representa nuestro objeto de estudio? Las relaciones de poder. El poder como tal. Por ende, hoy, como siempre, análisis militar y análisis político interrelacionados con el foco en la cuestión del peligro nuclear. Ya van apareciendo los demoledores y las demoledoras desde todo el mundo, como por ejemplo Eliezer Gómez Rocha Jr. desde Brasil. Eh, Ismael Revilla, que nos acompaña siempre desde Barcelona, Beatriz Pulido, nuestra moderadora de siempre. Gracias, Beatriz, por acompañarnos desde Ciudad de México, por ahí desde La Paz, en Bolivia, Ran Kai también. Bueno, gente ya conectada desde distintos lugares, Andrea Giraldo desde eh, Colombia, eh, gente conectada por ahí también desde el estrecho de Gibraltar, Raúl Tirado Gómez. Hola, Raúl. Bueno, Cataluña, Albert Sales Luz, buena gente, buena, eh, Buenos Aires, por ahí también visto. Eh, quiero comenzar el análisis del peligro nuclear con una reflexión. A menudo, a menudo en la guerra, como en la vida misma, la desesperación genera acciones desesperadas. Desesperadas, perdón. Cuando uno mismo eh, aparece en una situación desesperante, puede cometer efectivamente acciones desesperadas. Eh, una persona hambrienta puede cometer un robo o incluso un asesinato en la búsqueda desesperada por comida. Una persona amenazada en su vida, en su integridad física, puede responder con una acción desesperada y cometer un homicidio. También una persona perdidamente obsesionada puede cometer también una locura, ¿sí? en, por odio, por amor o por alguna razón ligada a la desesperación, efectivamente puede cometer una acción desesperada. Y así como las personas, lo mismo. En la guerra así como en lo personal lo mismo en la guerra una situación desesperante una situación desesperada puede determinar la, comisión, la, la la ejecución de acciones desesperadas y en una guerra como esta esas acciones desesperadas pueden aparecer ligadas a una eventual deriva Nuclear. Una deriva nuclear derivada de un enfrentamiento directo con armas nucleares, ¿sí? la decisión eh, deliberada de la utilización de armas nucleares en respuesta a un ataque o como ataque inicial, por cierto, o incluso a través de eh, un episodio nuclear indirecto, aunque ligado a la, a la guerra, como por ejemplo el ataque contra una central nuclear de energía. ¿Sí? Esto también puede determinar un incidente nuclear y generar efectivamente el inicio de una guerra nuclear. Esto también representa una parte, esto parece como una parte del de peligro nuclear, incluso por fuera de la búsqueda deliberada de un la utilización de un arma nuclear. Bueno, en los últimos dos días, en las últimas 48 horas, ante situaciones desesperantes, tanto de Ucrania como de la OTAN en su conjunto y en particular de Europa, presenciamos acciones de este tipo, acciones ligadas a coquetear con el peligro nuclear. ¿Qué tipo de acciones? Bueno, por un lado, las incursiones de grupos armados, grupos de sabotaje, eh, desde Ucrania eh, hacia Rusia, en territorio ruso, en la búsqueda de una provocación, como así también ataques con drones en territorio ruso, con el objetivo de generar un incidente nuclear. Todo esto en el caso de Ucrania. Y así también presenciamos en las últimas horas amenazas, discusiones, eh, sugerencias respecto a la participación de tropas de la OTAN en, en, en la guerra en Ucrania desde aquella inicial declaración de Macron, lo cual generaría... Una guerra directa entre la OTAN y Rusia, y muy posiblemente una deriva nuclear, un desenlace nuclear ¿sí? en esta guerra. Todos estos elementos, tanto de Ucrania como de la OTAN, generados por la desesperación, ¿sí? la desesperación frente a una inexorable derrota en el caso de Ucrania y también una inexorable derrota en el caso de de la OTAN, aunque naturalmente una derrota de la OTAN, si bien representaría un riesgo para la existencia de la OTAN, no representa un riesgo para la existencia de los países, como sí si en el caso de Ucrania respecto a su territorio antes de... El inicio de la guerra de forma abierta en 2022, e incluso antes de 2014, antes del golpe de Estado contra Yanukovych, el derrocamiento de Yanukovych. Bueno, eh, en ambos casos, situaciones desesperadas y respuestas desesperadas, acciones desesperadas. Hoy las vamos a presentar aquí, y si podemos también, vamos a presentar, si sí, alcanza el tiempo, también vamos a presentar. La respuesta de Rusia, en particular de Putin, con relación a la posibilidad de un escenario nuclear. ¿sí? Lamentablemente, queridos demoledores y queridas demoledoras, esa es la situación actual, una situación cada vez más cercana al inicio de una guerra en Europa en la cual no solamente participen dos países de la OTAN de manera indirecta a través del envío de armas a través de la formación de militares eh, a través del envío de dinero etcétera etcétera sino una guerra de características convencionales una guerra directa sino ¿sí? una guerra proxy o por encargo sino una guerra directa sí, una guerra directa por lo menos entre los países europeos de la otan y rusia muy posiblemente muy probablemente estados unidos no acompañaría a Europa en el caso de un enfrentamiento, la abandonaría a su suerte y no aventuraría una guerra nuclear eh, con los riesgos propios de ello para los Estados Unidos en nombre de Europa. ¿sí? Eh, los Estados Unidos pueden cometer, eh, pueden presentar amenazas, pueden vociferar, eh, pueden. Refunfuñar y pueden presentar a Putin como a un villano malhechor, parte del eje del mal, pero antes de comenzar una guerra nuclear con Rusia, con la posibilidad de la mutua eliminación, de seguro los estadounidenses deliberarían al respecto y mucho más si eso respondiese a una iniciativa o, a, mejor dicho, a una situación en la cual solamente Europa pareciese afectada. ¿sí? Comencemos entonces nuestro análisis en concreto, como siempre, con la ayuda de nuestro mapa orientador. Porque a partir de él, a partir de este mapa, vamos a presentar eh, todo lo sucedido en estas últimas 48 horas y su relación, una vez más, con el peligro nuclear. Una vez más, lo remacho. Por segunda o tercera vez, peligro nuclear no solamente derivado de la utilización de un arma nuclear, sino también de la posibilidad de un ataque contra una central nuclear. Sí. Bueno, comencemos entonces con lo primero de lo primero a propósito de acciones desesperadas. Por segunda vez, por segunda vez desde el inicio de la guerra, Ucrania perpetró ataques mmm, terrestres contra Rusia en territorio ruso sí protagonizó incursiones Ucrania realizó incursiones en territorio ruso eh, a través de grupos paramilitares pero naturalmente grupos paramilitares comenzando sus acciones en territorio ucraniano, con armamento occidental y adoctrinados militarmente por Ucrania, con lo cual esto de grupos paramilitares independientes aparece extremadamente relativo. Vamos a presentar paso a paso lo sucedido. El lugar de mayor promoción, de alguna manera, de mayor difusión de estos ataques aparece aquí en... Tioquino, sí, esta pequeña ciudad ubicada en la región cercana a Kursk, sí. Vamos a presentar algunos de los videos. Eh, vamos a presentarlos, sí. Sin, sin más. Aquí algunos de los ataques, sí esta una de las formas de acción de eh, los ucranianos o las milicias eh, ser ligadas a las fuerzas armadas ucranianas y naturalmente con armamento occidental aquí en la frontera ataques ese el primer video aquí otro de los videos relativos a Ataques a esta región fronteriza. El ataque a una vivienda. Más videos en la región de Kursk, lo dicho. Sí, sencillamente videos cortos tomados por la población civil. Ataques. Eh, un poquito más allá de la frontera, sí, aquí visibles una vez más es un ataque, esto evidentemente con eh, munición convencional en concreto, aquí la eh, información, eh, bueno acá la cantidad de pueblos y nombres, una lista larga, lo vamos a presentar uno por uno, así que ningún sentido en presentar los nombres como tales, aquí más ejemplos, sí, de ataques con drones. Todo esto en una operación combinada llevada a cabo el día de ayer en horas de la mañana, a las siete y media de la mañana. Ahí la detección de fuerzas fronterizas y los ataques con drones contra estos tanques. Eh, naturalmente. Y lo remacho una vez más. Aquí estos grupos, ¿sí? eh, estas, estos intentos de incursiones, todos los ataques fueron rechazados. Y una vez más, eh, eh, básicamente voy a eh, realizar la misma reflexión que, mm, la misma re reflexión hecha el día de ayer en eh, todo geopolítica en negocios televisión. Eh, en gran medida, estos ataques eh, responden al objetivo de generar eh, una noticia, de generar una narrativa mediática, presenciamos la guerra más mediatizada en la historia de las guerras, en la historia de la humanidad, operaciones militares destinadas única y exclusivamente a los medios, a generar una portada, a generar una narrativa, una imagen, una noticia. Y esto no comienza aquí, ni siquiera con la primera de las incursiones ucranianas en territorio ruso, sino que podemos también rememorar muchas acciones ucranianas con el único objetivo de eh, generar titulares, como por ejemplo la ofensiva eh, Anfibia en eh, Gersón, precisa, más precisamente en Krim, que la recordarán con la enorme cantidad de soldados ucranianos muertos, con el objetivo supuesto de generar una ruptura del de corredor terrestre entre el río Nieper y Crimea, nada más y nada menos, lo que no pudieron en la ofensiva eh, ucraniana del, del boreal, del verano boreal del año pasado, de 2023, con vehículos blindados, con tanques, con artillería, seguramente eh, en inferioridad de condiciones respecto a la artillería rusa, pero con artillería de todos modos, con apoyo artillero, con tropas frescas, motivadas, recién entrenadas en Occidente. Bueno, lo que no pudieron generar ese corte, lo recordarán, eh, del, del, del corredor terrestre en dirección a Crimea. Bueno, tampoco lo podrían o lo habrían de poder ¿sí? eh, materializar eh, con un río de por medio. ¿sí? Lo que no pudieron con tanques, con blindados, con artillería y tropas frescas, menos aún lo podrían cruzando un río y por ende sin tanques, sin blindados. Eh, sin la cantidad de tropas empleadas para la ofensiva de verano, sin apoyo aéreo, bueno, sin, sin apoyo artillero en ese momento. Sí, bueno, aún así, Ucrania determinó la realización de una ofensiva anfibia solo con el único objetivo, y esto aquí lo establecimos el primer, no, no solamente el primer día, lo establecimos antes de que comenzara, esta ofensiva responderá a un objetivo mediático. Bueno, hay un ejemplo. Lo mismo hasta esta segunda ola de incursiones en territorio ruso, eh, algo parecido con respecto a los ataques contra el puente de Kerch, los dos ataques, los recordarán, en 2022 y en 2023, ataques presentados oficialmente como eh, ataques eh, con objetivos militares, con el, supuesto, la, con el objetivo de la supuesta interrupción. Del el aprovisionamiento de eh, insumos militares a la isla a la península de, de Crimea. Sin embargo, debemos recordar una vez más que antes de 2022, cuando Rusia estableció un corredor terrestre de comunicación entre Rusia continental y Crimea, y antes de 2018 cuando fue realizada la inauguración del puente de kerch sí antes de todo eso sin el territorio eh, sin el, el corredor territorial y sin el puente de kerch la península de crimea parecía completamente y perfectamente eh, abastecida de bienes militares de pertrechos militares de soldados como así también de los bienes y servicios necesarios para la vida, de, la vida normal, el día a día de los civiles, con lo cual eh, la destrucción o, o, o el daño de ¿sí? generar la destrucción temporal del puente de Kerch en términos militares no determinaba absolutamente nada, no realizaba diferencias de ningún tipo, sin embargo, dos veces fueron realizados ataques contra ese puente, una vez más, un objetivo mediático, un objetivo Propagandístico, un objetivo ligado a generar una narración. Lo mismo los ataques con misiles Storm Shadow contra Crimea, como por ejemplo contra la oficina del eh, oficial a cargo de eh, las eh, a cargo de, eh, las, de la Marina rusa en la sección ligada al Mar Negro, en el área del Mar Negro. Claro, eh, ¿quién podría vaticinar que? Eh, ¿O quién, en, en la cabeza de quién podría aparecer la idea de que el máximo oficial de la Armada rusa va a aparecer en su oficina, sentado en su escritorio, esperando en una oficina con el, su nombre escrito en la puerta, esperando un ataque eh, con un misil de Ucrania? Obviamente, los altos oficiales aparecen en búnkeres y en permanente movimiento. Bueno, aún así fue realizado un ataque contra su oficina. ¿Cuál es el objetivo? Otra vez ¿no? un objetivo mediático. Bueno, así más y más y más ejemplos de acciones militares llevadas a cabo por Ucrania ligadas a los medios. Por eso, esta, por eso conceptualizamos a esta guerra como la guerra más mediatizada en la historia. Acciones militares únicamente con ese objetivo, ¿sí? destinadas a la derrota militar o sin siquiera objetivos claros pero con el objetivo de generar eh, una portada, una narrativa. Bueno, aquí un ejemplo, eh, en las primeras horas de la mañana aquí en Tioquino, comenzaron a proliferar los mensajes respecto a la toma de Tioquino, cuando en realidad eh, apenas pudieron realizar el cruce de la frontera. Y aquí un ejemplo de esto. Aquí un ejemplo de esto. Esta es la primera publicación de esa mañana de la Legión eh, para la Liberación de Rusia. Bueno, atención a las imágenes, ¿sí? Y, eh, los soldados aquí, eh, incluso por ahí apareció un video, realizaron la grabación de un video bastante, más, bueno, sí, bastante varios minutos, con estos soldados presentando. Eh, supuestamente la conquista, la conquista ucraniana bien temprano por la mañana de esta ciudad, o al menos del, del, del sur de la ciudad. Increíblemente, bueno, ¿dónde, realizaban, ¿dónde estaban realizando ese video? ¿Dónde estaban realizando ese video? No en Tioquino, esto lo determinaron los analistas militares rusos, sino... En Rishiba o Rishipka, mejor dicho, esta pequeña localidad ubicada al otro lado de la frontera. ¿Cómo lo determinaron? Bueno, atención aquí a esta foto. Esta es una captura del video. Bueno, aquí esta casa con estas ventanitas de color azul o un verde petróleo, lo podríamos llamar de fondo. ¿sí? Bueno, <laughs> determinaron la ubicación de esta misma casa, efectivamente. Aquí, esta, donde. Ay, en este lugar. Desde ahí realizaban un video como si apareciesen en control de la ciudad. Bueno, esto fue rechazado con varios muertos. Ya presentamos varios de los videos de, en esta localidad. Eh, vamos a presentar todos los ataques en el resto de, eh, este, de eh, estas incursiones. Una vez más, ataques ligados a la desesperación, ataques en la búsqueda de una provocación y ataques con un objetivo propagandístico, con un objetivo mediático. ¿Por qué ahora y no antes? Quizás es una pregunta relevante. ¿Por qué ahora y no antes? Bueno, eh, en parte, una vez más, lo remacho nuevamente, por la desesperación, por la situación eh, militar mm, en Ucrania. Efectivamente, desesperante por la situación de política interna, sin lugar a dudas también, por la situación eh, cada vez más evidente de eh, el hecho de que la situación ligada a eh, el abandono total del apoyo estadounidense, o si no total, prácticamente total, más allá de algunas migajas prometidas por los Estados Unidos ante el rechazo del paquete de... 61 mil millones de dólares eh, impulsado por Biden, pero rechazado por la Cámara Baja del Congreso estadounidense, ¿sí? la falta de apoyo estadounidense y el hecho evidente de que el apoyo eh, europeo solo no puede eh, representar un suplemento, un, un, un eh, reemplazo para eh, los Estados Unidos, para el apoyo principal y mayoritario de... En los Estados Unidos, sin dudas todos esos factores aparecen, pero también aparece naturalmente eh, la situación concreta de las elecciones en Rusia. Recuerden que en dos días Rusia realizará las elecciones presidenciales y claro, claro, la noticia. Claro, eh, pueden generar o podrían eventualmente generar en Rusia un cambio en eh, la opinión pública, naturalmente, de ninguna manera un cambio suficiente para una derrota de Putin cuando todas las encuestas vaticinan una victoria electoral eh, tremenda con alrededor de 80 puntos de... Eh, con un, caudales electorales ligados cercanos a los 80 puntos del total de los votos. Pero bueno, generar una noticia, una imagen con el objetivo de cercenar ese apoyo, cercenar el apoyo de los electores rusos al gobierno de Putin. Eh, ¿Qué más? Bueno, quizás también deberíamos recordar como elemento adicional la situación surgida en Europa a partir de las declaraciones ya célebres de Macron después de esa reunión de emergencia convocada entre gallos y medianoches en, en esas declaraciones cuando los líderes occidentales abandonaban París en la medianoche y de repente Macron realizó una conferencia de prensa solo a la salida de esa reunión y presentó públicamente la posibilidad del envío de tropas Europeas al conflicto. ¿sí? Después comenzó, aquí lo presentamos: esa telenovela de Scholz rechazando esto, acusando, acusando a los británicos o responsabilizando a los británicos y a los franceses del envío de tropas para el disparo de los misiles Storm Shadow. Bueno, la filtración después de una conversación entre oficiales alemanas deliberando sobre el posible envío de misiles Taurus y un ataque al puente de Kerch, para mí filtrada por los servicios de inteligencia británicos precisamente en el marco de esta telenovela. Bueno, todo eso, eh, incluso eh, las declaraciones de los países bálticos, el ministro de Defensa polaco también, esto de, ah, qué buena la idea de Macron, acompañamos su idea, queremos despachar tropas, ¿no? sí, este intento de generar una coalición de países para el envío de tropas a, para el envío de de tropas eh, al territorio, lo cual sencillamente determinaría el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Así de sencillo, así de irresponsables estas esta sarta de impresentables, los líderes europeos y los líderes de la OTAN. Bueno, en ese contexto, naturalmente también, una incursión mediática como esta podría generar sentido, por lo menos en la mente afiebrada de estas gentes, ¿no? Eh, de ahí el momento. Sí, esa es la, la explicación del por qué ahora sí. Eh, qué más, qué más presenciamos por aquí a lo largo de la frontera un poquito más abajo vamos a presentar aquí otro lugar también con eh, ataques en la frontera y con vehículos bradley. Eh, distintas versiones respecto a la cantidad de vehículos Bradley destruidos por Rusia por ahí un informe con siete por ahí otro informe con cuatro bueno varios vehículos Bradley destruidos por las fuerzas eh, armadas rusas sí aquí otro ejemplo estos los aquí el cruce bien visible el cruce de eh, infantería y de vehículos blindados una operación combinada en varios puntos aquí también sí otro tanque otro tanque todos ellos destruidos fueron rechazados sí fueron rechazados los avances las incursiones ahí el disparo todos ellos repelidos en cuestión de horas con lo cual ni siquiera pudieron generar la noticia por más de un par de horas y esto determinó la pérdida de alrededor de 250 soldados o legionarios, como los quieran llamar, paramilitares, eh, combatiendo en favor ¿sí? Al, del lado ucraniano. Pero bueno, eh, la posibilidad de por algunas horas una narrativa, una noticia. Aquí algunos de los eh, rápidos contraataques rusos, esto con misiles eh, Lmur, Lmur. Aquí otro ejemplo más. Vamos a presentar todos como esto de la, eh, del batallón Siberia, uno de los dos grupos eh, participando en esta operación de manera abierta. Una vez más, acá participan las fuerzas especiales de las fuerzas armadas ucranianas según muchas fuentes también participan eh, efectivos de la OTAN tanto activos como retirados tanto como mercenarios como eh, grupos de tareas especiales encubiertos sí pero oficialmente básicamente en esta operación participaron dos grupos estos dos grupos de aquí por un lado la Legión Libertad de Rusia, ¿sí? eh, bueno, eh, a menudo con eh, fuertes simpatías con el nazismo, estos grupos supuestamente formados por rusos eh, viviendo o rusos batallando en favor de Ucrania. Aquí el otro grupo, este sin página web en castellano, pero lo podemos con la traducción podemos generar. La traducción, el batallón civil o batallón siberiano, grupo paramilitar, formado por ciudadanos rusos opuestos a la administración de Putin. También dentro de, oh, eh, encolumnados con las Fuerzas Armadas Ucranianas. Esos los grupos oficialmente, públicamente, implicados en estas tareas. Presentemos un poquito más de las cosas, ¿viste? Esto ya lo presentamos. Eh, esto. También, no quiero, sí, estamos presentando todo, esto lo presentamos también, los ataques. Por aquí, algunas cosas interesantes, en, no, aquí, perdón, en estos pueblitos, aquí, por ejemplo, el cruce de un tanque, atención. Civiles desde sus casas, así, hay un tanque. Ucraniano con la banderita azul de, una vez más, esta Legión Libertad de Rusia. ¿Sí? Ahí la banderita. También destruido este tanque poco después, ahora las imágenes. Bueno, ahí el resultado. El tanque destruido. Eh, desde nuestro punto de vista, ¿sí? como partes eh, no implicadas en la guerra eh, de manera directa, eh, a veces deliberamos desde aquí respecto a las razones por las cuales alguien podría participar en este tipo de incursiones condenadas a la derrota y naturalmente a la muerte de los soldados implicados, ¿sí? a la eliminación de estos soldados, porque participan en estas incursiones para generar un titular, una portada, una noticia, una narrativa. En este caso, por algunas horas nada más, ni siquiera pudieron conquistar los pueblos fronterizos, no pudieron conquistar caseríos, no conquistaron nada al costo de 250 vidas humanas. 250 tipos muertos por esto. ¿Cuál es la motivación para eso? Una vida, la propia, ¿no? En, el, en la cabeza de estos locos. La vida perdida por nada. Por nada. Además de todos los tanques, vehículos blindados y demás. Pero bueno, eso es una cuestión eh, militar, eh, ¿sí? Desde el punto de vista militar, sin ningún sentido, pero... Eh, Loco, loco. Eh, bueno, aquí eh, uno de los ataques rusos, también repeliendo, repeliendo las, eh, las, eh, las incursiones eh, ucranianas, a veces persiguiendo. Aquí lo más interesante de todo, en, en esta región, entre Petropka y eh, Surabilopka, aquí la mayor cantidad de... Eh, videos, vamos a presentar varios de ellos, algunos muy buenos, muy interesantes. Este es uno de los principales, perdón, uno de los principales objetivos, ¿sí? en la zona en la frontera directamente. Acá las imágenes de los ataques con infantería, con infantería motorizada y en parte también con, eh, con artillería, lo poco de, de artillería a disposición de los ucranianos utilizado aquí, algunos casos de drones, por ahí un tanque a la vista, vamos a, también vamos a, a presentar en poquito el destino de ese tanque, ¿sí? esta es este la, zona, la zona fronteriza, en su momento esto evidentemente una zona de, como una suerte de aduana, ¿sí? por eso estos edificios, Ah, recuerden esa imagen ahí. ¿Sí? Eh, bueno, toda la, toda la, todo el aspecto de una zona, de, de zona aduanera, de, de una aduana básicamente, por eso estos, estas construcciones ahí, no, como con estacionamientos para el control de autos en épocas de paz. Eh, bueno, aquí, si no recuerdo mal, este el video, bueno, ahí el tanque, ahora lo vamos a presentar, este el mismo video, efectivamente. Ahora lo presentamos porque nada más evidente que esto lo sucedido aquí. Este es un ejemplo de lo sucedido. Una vez más, está la frontera. Sí, efectivamente. ¿Cuál es el nombre de este lugar? Ah, Duty Free Shop. Hasta un... Efectivamente, está la frontera. Bueno, aquí la frontera del lado ucraniano. Aquí la frontera del lado ruso. Hoy día vuelta a ruinas, tanto la aduana rusa como la aduana eh, ucraniana. Acá el Duty Free Shop. Eh, ¿Cómo llaman a esto? ¿Cómo llamamos a esto en español, en castellano? Bueno, estos eh, mercados sin impuestos, libres de impuestos en los aeropuertos, en las zonas fronterizas, no puedo recordar ahora el término, como siempre lo llaman free shop, también en, en castellano no puedo recordar el término correcto, pero bueno, aquí, para mí, una de las mejores imágenes de lo sucedido, un ejemplo. Esto, eso, el cruce, ahí, bien a la vista. ¿eh? El cruce, primero, atención, una vez más, ahí. De las unidades de infantería. ¿sí? Eh, unidades de... Grupos de sabotaje. ¿sí? Cruzando de un lado al otro. Por ahí. Acompañados por vehículos blindados. Aparentemente, ese eh, es, es, es un vehículo ucraniano, hay un disparo y a partir de entonces, sí, esa la respuesta. ¿De qué manera eh, la respuesta rusa? Bueno, básicamente a través de las fuerzas terrestres de frontera, pero por sobre todas las cosas a través del aire, fuerza aérea, drones, artillería y atención, estos soldados recién introducidos a esta zona fronteriza, por ahí los recordarán, ahí correteando hacia esas posiciones como forma ahí, ¡pum! al poquito tiempo uno dos ahí todavía algunos sobreviviendo bueno y a partir de aquí las FAP y ahora sí que de ahí difícil la supervivencia ¿sí? una vez más el ingreso sí más arriba por ahí los eh, vehículos blindados esos para mí ucranianos puede que de defensa ruso pero para mí esos vehículos ucranianos aquí guarecidos los soldados de infantería aquí y a partir de ahí primero misiles, cohetes y ahí la presentación de las bombas de la Fuerza Aérea Rusa, las FAB. Y adiós amigos. FAB 500. Bueno, acá un tanque ucraniano, evidentemente estos ucranianos, estos tanques, lo dicho, en efecto, y campo minado. Lógicamente. Bueno, afortunadamente nadie muerto, la tripulación pudo abandonar el tanque, el tanque evacuado, y aquí un dron determina la destrucción del de tanque. ¿sí? No pudieron ni el cruce de la frontera. En este caso, ningún muerto a la vista, pero bien hubiera podido, ese, esa mina hubiera podido determinar la muerte de, los, de la tripulación, como así también, bueno, eh, esos ataques con favor. Si no muerta la gente, bueno, cerquita. Eh, bien, bueno, este es el mismo video, los ataques con FAB. Aquí más ejemplos ya del lado ucraniano. Esta, de alguna manera, la eh, persecución de los vehículos en retroceso, de los blindados y los tanques en retirada. Algunos alcanzados al otro lado de la frontera y destruidos. ¿sí? Bueno. Eh, ¿Por qué lo de peligro nuclear con respecto a esto? Y bueno, porque esto connota una provocación. Eh, en territorio eh, ucraniano, nada más, perdón, en territorio ruso, recuerden la doctrina militar rusa, las condiciones para la utilización del de arsenal nuclear. Bueno, eh, el ataque contra Rusia y el peligro existencial de Rusia. Bueno, sí, efectivamente. Eh, esto de ninguna manera determina un peligro existencial para Rusia, no realizan un ataque contra Moscú o un ataque en profundidad o un ataque masivo, pero claro, comenzamos una cuestión de interpretaciones. Bueno, ¿qué, qué, qué representa un peligro eh, esencial? ¿Qué, represent, ¿Qué representa una amenaza para la existencia de Rusia? Debemos realizar una interpretación para esto. Claro, la, inmena, la, la interpretación más lógica es esa. Esto no representa una amenaza para Rusia. Esto representa un ataque, esto representa una provocación, no representa una amenaza existencial. Pero estamos realizando una interpretación para la aplicación de la doctrina militar nuclear rusa. Y en el caso de que esa... Eh, eh, de que esa interpretación, en lugar de aparecer de este lado, del lado de la, de no responder nuclearmente, en el caso de que apareciesen del otro lado, de que sí, debemos responder nuclearmente, comenzamos una guerra nuclear. ¿Sí? Comenzamos con una respuesta nuclear y seguramente después una escalada y una respuesta posterior eh, nuclear de la OTAN y así. Así que esa es la relación de estas incursiones con el peligro nuclear. ¿sí? Eh, pero no solo estas incursiones aparecen ligadas al peligro nuclear. Más ligadas aún al peligro nuclear aparecen los ataques con drones sobre territorio ruso. Nada nuevo, pero sí en, la, en sí novedosa la cantidad de ataques y sí novedosa también la ubicación de estos ataques, porque no solo los eh, ucranianos durante las últimas 48 horas, de manera sorpresiva, realizaron ataques con drones eh, en las zonas fronterizas del territorio ruso, sino también en la profundidad del territorio ruso. ¿Sí? Y aquí otra vez comenzamos con esa fina, con una interpretación respecto a la doctrina militar nuclear rusa. Y el significado de estos ataques, el peligro real, lo que connotan, lo que determinan, y si debe responder Rusia con su arsenal nuclear o no. Cada vez la línea roja aparece más delgada, ¿no? Como si recorriéramos un lago congelado y la capa de hielo bajo nuestros pies apareciese cada vez más fina. Por el momento presenta la fuerza suficiente para que aparezcamos parados sobre hielo. Pero cuidado, porque pueden aparecer grietas, ¿sí? eh, pequeños, eh, pequeñas eh, roturas de ese hielo. Y si comienza una situación peor, todos al agua. Y si todos al agua, esto es una metáfora, comenzamos la tercera guerra mundial nuclear. 58 ataques con drones perpetraron los ucranianos en territorio ruso, eh, la gran mayoría de ellos interceptados por la defensa antiaérea. Eh, rusa, eh, aún así algunos objetivos alcanzados, pero varios nuevamente en la retaguardia rusa en profundidad. 11 ataques en la zona de Belgorod, 8 en la zona de Briansk, 29 mm, en la zona inferior a eh, Voroneshkaya, 8 en Kursk, 1 en Ryazanska y 1 en Leningradskaya. Y por ahí quiero comenzar, por un ataque en Leningrado. sí otra vez, algún, algún, perdón, por un ataque en eh, San Petersburgo, en la zona de San Petersburgo, si no recuerdo mal, esta zona llamada Leningraskaya, puede que yo cometa un error, pero quiero comen comenzar por aquí, de norte a sur, una vez más, objetivo mediático, objetivo eh, político, simbólico, ¿qué objetivo militar aquí? En San Petersburgo, tan lejos, eh, sin ninguna influencia en el frente de batalla, en las operaciones cotidianas, ninguna. Y, una vez más, una provocación al borde de la aplicación de la doctrina militar nuclear. ¿sí? Aquí, primer video, comenzamos. En un depósito, dron ucraniano bien lejos de el frente ¿sí? por aquí primero qué más qué más nuevamente aquí en esta zona conocida como eh, Riazán. ¿sí? ataques aquí nuevamente eh, bueno sin idea de en esto un eh, una refinería ahí el ruido del dron atención el... evidentemente los eh, ucranianos desde hace algunos días esas las defensas antiaéreas en este caso inefectivas claro que, que... ¿Qué previsión de esto? Prácticamente nada. ¿Cuál es el sentido de un ataque en una refinería ya lejos? Ninguno. Por ende, defensas insuficientes. Ahí el dron, ahí el dron. Listo, ¿no? Ahí el impacto. Ahí el impacto. Puso, ¿No, lo, no recordaba la imagen. ¿sabes? Un impacto contra una refinería. escuchado de, de pasada. Increíble el, eh, cuando. El dron por encima de la cámara. El ruido. Ahí. Es el motorcito, el, la hélice estas porquerías, y ahí, estas porquerías por técnicamente en aviones, un, un aeromodelo, y ahí el impacto. ¿Sí? Eh, evidentemente, los ucranianos nuevamente, nuevamente porque en su momento, recuerdo, ataques realizados con drones Bayraktar turcos, pero bueno, después, eh, por falta de... Drones y por el mejoramiento, el perfeccionamiento de las defensas rusas, desaparecieron los drones turcos con capacidad de ataque en la retaguardia. Evidentemente, este es un nuevo tipo de dron, posiblemente construido por los propios ucranianos, con capacidad de ataque a cientos de kilómetros, algo seme seguramente semejante a los geranios rusos, ¿no? a los drones conocidos como geranios en Rusia, basados originalmente en en los Shahed eh, iraníes, pero después mejorados por los eh, rusos. Aquí otra imagen de lo mismo. Ahí el dron. Ahí el dron. Esos tiros de fusil. Ahí el. Bueno, eh, eso es todo el sonido de disparos con fusiles, eh, sin probabilidades de intercepción bajísimas, de que, bueno, quizás en algún caso interceptable, pero muy, muy poco, muy poco probable. Bueno, además, eh, Ucrania eh, realizó 320 ataques de artillería convencional, ¿sí? evidentemente las pocas, los pocos proyectiles de artillería a disposición utilizados para este ataque. Eh, lo más importante de aquí, vamos a presentar más de estos ataques, eh, pero lo más importante de todo, esto de aquí, y aquí el peligro nuclear cada vez mayor. Atención al lugar de, esta, de, de este ataque con... Eh, Intercepción de, la, de las defensas antiaéreas rusas, los rusos precavidos en este caso a la espera de posibles ataques aquí, lo cual representa una locura, porque ahora lo vamos a presentar. Aquí las imágenes. Eso sí, una defensa antiaérea. ¿sí? Ese, ese es el sonido. Hay que Esto cerca de Volgodonsk, en el Oblast de Rostov, Rostov, la capital Rostov del Don, aquí, y este el Oblast de Rostov. Recordarán todo lo sucedido en Rostov, incluso también, bueno, aquí el comando de las tropas del Comando Sur de Ucrania, recordarán también en el en el motín comandado por Prigojin la toma de la toma esa toma con una señora trayendo una bolsita con comida para los para los Wagnerit, los wagnerianos esa toma entre comillas de este del, del comando en Rostov ubicado aquí bueno este el oblast la provincia de Rostov pero atención aquí que aparecen acá nada más y nada menos que la planta nuclear de Rostov. Con lo cual, los ucranianos perpetraron un ataque dirigido contra la planta nuclear de Rostov, la central nuclear, la central nuclear de Rostov, con el objetivo de generar un accidente nuclear. La gravedad de esto, demoledores y demoledoras, verdaderamente inaudita. ¿sí? Un ataque directo contra una central nuclear repelido por los rusos por la defensa antiaérea. Aquí más, más imágenes. estas las acciones desesperadas, en este caso con drones, en la retaguardia, con la posibilidad de una respuesta rusa a partir de su doctrina militar nuclear, pero no solo eso, sino con el objetivo de un incidente nuclear, directamente, buscado de manera directa por las Fuerzas Armadas Ucranianas a través de este ataque con drones. Con lo cual, aquí aparece esta cuestión referida en el inicio. Eh, respecto a la posibilidad de una conflagración nuclear, ¿sí? esta cuestión ligada al peligro nuclear sin la utilización directa de armamento nuclear. Un dron dirigido a una central nuclear, nada más que eso. O un dron dirigido a un lugar, lo cual genera una reacción nuclear posterior, antes de cualquier ataque. Y no solo eso. Porque alguien podría responder aquí con cierta malicia, no, seguramente Ezequiel, ese dron aparecía, ese dron revoloteaba por esa zona, cometió un error, eh, el operador aparecía por ahí, aparecía por ahí casualmente, eso representa un error, no, no, no querían esto. Bueno, quizás en un lugar, ahora en dos, difícil, ¿no? Atención a esto: demoledores y demoledoras. Aquí ya la planta nuclear, la central nuclear de Zaporilla. La famosa central nuclear de Zaporilla. Aquí, igual que en el otro caso, este. Esta este piletón, así lo llaman, para el enfriamiento de las aguas utilizadas para el enfriamiento de, el enfriamiento de los reactores. Atención a esto, y no solo de estos días, sino ya desde hace algunos días. Ataques con drones en las zonas cercanas, pueblos cercanas, ¿Eh? por ahí. Ataques con drones, este es el mismo. Bueno, aquí varios objetivos ucranianos en las cercanías, ya de por sí altamente peligroso. El mismo video, pero atención a esto. Y la planta nuclear, aquí la central nuclear. Ataques en el perímetro, ahí las tropas rusas. Patrullando, ataques en el perímetro. Todos estos videos difundidos por los propios ucranianos, ¿eh? de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Un ataque, otro ataque, aquí geolocalizados. ¿eh? Atención a esto: planta nuclear, aquí, esto. ¿Recuerdan toda la fanfarria hecha por los medios occidentales respecto a que los rusos. Eh, querían generar la explosión, querían generar un accidente nuclear, realizaban ataques contra sí mismos. La planta parecía, la planta aparece en control de los rusos desde el inicio de la guerra abierta en 2022. Los rusos realizaron la toma de esto, no, no, sí, después de los primeros días. No recuerdo exactamente eh, después de cuántos días, pero en las primeras, en la primera semana, en las primeras dos semanas conquistaron. conquistaron esto evidentemente representaba un objetivo estratégico y desde entonces aparecen eh, al comando, aparecen en control de eh, esta planta eh, nuclear. Y cuando de repente aparecían ataques, aparecían incidentes a raíz de ataques contra esta planta con fuego de artillería convencional, con distintas formas de ataques, misiles, los medios occidentales lo presentaban, increíblemente lo presentaban como ataques de falsa bandera rusos, como si ellos quisieran un ataque contra la planta nuclear en control de ellos mismos para generar un incidente de su lado, locura, un delirio. Esto como la voladura de los, de, de los gasoductos, ¿no? con los propios rusos querían, como si ellos quisieran la voladura de los gasoductos o la represa famosa aquella en el río Nieper, un poquito más... Arriba, más abajo, en, en el río Nieper, un poquito más allá. No recuerdo ahora exactamente el nombre de esa represa, por aquí, bueno, por ahí. No recuerdo el, el, el nombre. Mil disculpas, demoledores, por, por, por ese, ese olvido. Bueno, así lo presentaban. Ahora, ya directamente, los pavadas, obviamente, pavadas, estupideces de la prensa eh, otanista. Eh, recuerdo incluso. Em, imágenes eh, trucadas con, eh, con, con material explosivo ruso supuestamente colocado en los techos de la central nuclear con el objetivo de generar una explosión, bueno, cualquier estupidez. Bueno, ahora directamente los ucranianos presentan videos con sus drones atac atacando la planta directamente. ¿sí? Ya abandonaron la narrativa por completo. Y esto, aquí más. Más ataques también ahí en la zona del perímetro de la planta con drones. Otro. Aquí otro contra un vehículo. Una camioneta pickup. Este tremendo este video. Atención a esto. Tremendo, derribado el dron con el, el, el fusil, con la K. Atención, esta es básicamente el inicio de la imagen. ¿sí? Aquí detectado, detectada la camioneta por el dron y evidentemente vista por el conductor, una camioneta militar, ¿no? Patrullando la zona. Ahí vista, porque aquí abierta la puerta en velocidad, ¿sí? Evidentemente desen, desen, realizaron una frenada cero, descendieron. Y el loco este descendió con la K y comenzó a ametrallar el dron. Vistos de estos videos, un montón de soldados atacados por un dron, tanto en vehículos como a pie, y a veces en la desesperación, sí, comienzan con tiros contra el dron en el de 10 videos así, en 9 el dron aún, a pesar de los tiros, genera la destrucción total del soldado, sí. 10 de estos videos muerto el soldado. Bueno, acá no, acá este tipo ahí plantado, disparando, ahí los tiros por, ¿eh? por eso la interferencia en la señal y bajado el dron, por eso no puede por eso es el, el final del, drone, del, del video ahí. Tremendo, los cojones de ese muchacho. Bueno, a todo nada, ¿no? en esa. O eso o, o el dron en la cabeza, ¿no? Como jugado por jugado, sí. A la heroica y pudo, ¿eh? Bueno. Este lo, lo, es el mismo de antes. No, bueno, sí. eh, lo terrible de esto, más allá de esta situación, ataques directamente como pro, para generar un incidente nuclear. Acá también peligro nuclear, demoledores y demoledoras. ¿eh? Acá también, no solo en los ataques en territorio ruso eh, anterior a. La anexión de este corredor, sino ya desde antes. Eh, cuidado con esto, mucho cuidado, porque una vez más, eh, situaciones desesperadas generan acciones desesperadas, tanto en la vida como en la guerra, y una acción desesperada acá podría determinar una guerra nuclear. Sí. Eh, con un, ataques como estos contra las centrales nucleares, ataques en territorios rusos, interpretados como una amenaza existencial por Rusia, por Rusia, incluso la amenaza de Macron y de sus atláteres respecto al envío de tropas. Putin ya respondió que eso connotaría un acto de guerra y referenció el arsenal nuclear. De Rusia también. Así que, peligro, 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 peligro nuclear. Eh, malas noticias, malas noticias y acciones cada vez más inconscientes y desesperadas. ¿sí? Demoledores, demoledoras, algunas noticias para esta semana. Eh, el domingo. Si sí, nos acompaña la suerte y las posibilidades técnicas, la charla con Fernando Moragón, como siempre, pero desde Rusia. Nada más y nada menos, con lo cual, información prestita, como nadie la puede presentar más que nuestro amigo Fernando, Fernando Moragón. Y además de eso, este sábado. Vamos a realizar una charla con el ex embajador José Zorrilla, o Zorrilla, nos llamaríamos en Argentina. Por primera vez, este ex embajador, con muchísimos conocimientos de geopolítica y de historia, nos va a acompañar aquí en una charla. Así que no nos abandonen, como siempre, esto hecho aquí para ustedes. Así que. Esa una buena noticia para esta semana. Además, como siempre, recuerdo que todos los días, de martes a viernes, a las nueve, en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, presentamos los programas, presentamos a los analistas críticos de mayor renombre y mayor capacidad, como por ejemplo los martes, Eduardo Bior, los miércoles, como hoy, Javier Martínez, hoy con una presentación espectacular de Javier respecto a las razones económicas detrás de la masacre en Gaza, mañana, Adrián Zelaya, el viernes, Fernando Moragón, todos ellos realizan sus propios programas, realizan sus transmisiones con libertad editorial total y absoluta. Ahí presentamos a analistas críticos con el objetivo de generar la difusión del pensamiento crítico respecto a todo esto, respecto a la geopolítica y a la geoeconomía, así que por favor, acompáñennos ahí también con la suscripción y aquí como siempre lo mismo, el habitual pedido de que por favor nos ayuden con el compartir, con la suscripción, con la campanita, si nos quieren ayudar con una membresía, mucho mejor aún, esa nuestra relación de ganar-ganar, nosotros con esto hecho para ustedes y ustedes nos ayudan con el apoyo y con el like también, lo cual nos ayuda contra la censura. Mañana entonces a las 9 de MP Geopolítica y a las 11 nuevamente con DMP en vivo y en la semana, a lo largo de la semana, charla con el ex embajador Zorrilla y el domingo nuevamente con Fernando Moragón, pero desde. Rusia, nada más y nada menos. Así que demoledores y demoledoras, una semana con mucho, mucho para el análisis crítico. No lo desaprovechen, acompáñennos y dicho esto, un saludo, los quiero mucho y hasta el día de mañana. Chao, chao.